Hola, ¿qué tal? Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, advirtió sobre el activismo político con fines propagandísticos que diversos servidores públicos están realizando en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Durante las últimas semanas, alcaldes, diputados locales y federales, así como senadores, han recorrido sus distritos y repartido apoyos que contienen sus nombres y su afiliación partidista. Aunque reconoció que la entrega de apoyos y visitas al electorado más vulnerable no está mal en principio, la barrera negativa se traspasa cuando se graban videos con la población agradeciendo a quien entrega los recursos. El consejero electoral afirmó que esta práctica constituye una deslealtad a la democracia y, por ende, actos anticipados de campaña que ya son analizados por el INE.